¿Esta es la guitarra que tiene 60 años? Sí, esta es la viajera. Esta guitarra fue mi pasaje para conocer el mundo. Este boleto, este pasaje costó más o menos 15 guaraníes hace 60 años. Fue muchísimo dinero que pagó mi abuela para que mamá pueda estudiar música. Se aplazó 3 veces en música y ya estaba lavando ropa en el arroyo Tarumá y mi abuela le convence otra vez para irse, y gracias a la música que le dio esa oportunidad, en la cuarta la vencida pasó y la guitarra obviamente quedó relegada, quedó oculta. Seguro se sentía un poquitito de rabia por ella, pero quedó guardada. Uno de nuestros hermanos mayores la encuentra y le causó ternura a mi papá, que le puso la liñada de pescar, así como cuerda, y se la llevó a la misma persona que la fabricó, Indalecio Chávez, de la ciudad de Pacaraí, en el barrio Santa Rosa. Y papá le lleva ahí al socio, no sabe todo lo que ocasionó después con eso. Claro, con esa historia. Ahí empieza todo un tema. Y para contarle a la gente que cuando nos veían con esta guitarra, porque compartíamos, de hecho, no solo la misma camisa, la misma guitarra. De hecho, nos peleábamos. Sí, nos peleábamos con la guitarra. Yo, no, demasiado fuerte tocaba Jaime. Le recuerdo que a la gente, ¿verdad?, que decían, lo único que van a hacer con esa guitarra es ser vago, y toda la razón tuvieron, amigo, porque por suerte uno ni se imagina, al final termina conociendo el mundo a través de la música. De hecho, que ya lo hacíamos antes, la música es el único pasaje gratuito para conocer el mundo. Uno puede no irse a México nunca, pero ya habla el modismo mexicano escuchando Café Tacuba, Molotov, cierto, Maná, conoce de Colombia con Aterciopelado, y de Argentina ni qué decir. Nosotros sabemos todos su lunfardo con grupos de rock. Eso mismo creo que fue lo que trascendió con esta guitarra, que acá cerquita en el Estadio General Gene fue nuestro primer concierto así. Acá, a 2 cuadras. Sí, ¿dónde va a caminar? Donde yo entreno, perdón. Yeah. Donde yo entreno.